ayer fue lo anterior, le digo, disculpa. Se le mandó un mensaje personal. Digo, es conmigo. Y sí, el pedo es así como recordatorio. Vamos a notificar el inicio de la transferencia de oficio y después, después conversamos. Para abrir la ley está en vigencia. ¿Cuáles son los plazos, Abatila, que la ley está en plena vigencia? Hay un fallo del juez que define la constitucionalidad y que además levantó todas las medidas cautelares, por lo tanto está en plena vigencia. ¿Qué pasa con la apelación del grupo? La maniobra de la apertura de la puerta. Ahora, después del pensamiento. ¿Este es el procedimiento normal que usted venga, Abatila, es el procedimiento normal? No había dicho que era abogado la puerta. Ahora sí. Para resumir, lo que hemos hecho hoy es notificar el inicio de la transferencia de oficio que tiene los pasos que ustedes conocen. Casación, selección, concurso, adjudicación y traspaso del titular anterior al nuevo titular. ¿Qué pasa con la apelación, Sabatella? ¿Qué pasa con la apelación que hoy presentó Clarín? Si el juez acusó la apelación, ¿qué sucede? A ver, primero, nosotros no creemos que corresponda ninguna medida suspensiva. Nuestra opinión es que no corresponde ninguna medida suspensiva, que por supuesto tienen todo el derecho a apelar y sabemos que han apelado en el día de hoy, pero eso no tiene ninguna situación suspensiva. Hoy la ley está en plena vigencia. Nosotros creemos, y lo dijimos también durante los 3 años que estuvo frenada la ley por medidas cautelares, nosotros entendemos que era una barbaridad que una ley esté frenada por medidas cautelares cuando no hay riesgo inminente, cuando la Corte claramente había hablado de que no había riesgo para la libertad de expresión, porque partíamos de la presunción de constitucionalidad de toda ley hasta que un juez diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. Pero justamente, Sabatella, en este caso, no solamente partimos de la presunción de constitucionalidad de toda ley, sino que ya no es un tema de presunción. Ahora estamos hablando de una ley declarada constitucional por un juez. Por lo tanto, la ley es constitucional, lo dijo un juez, y también terminó con las medidas cautelares que estaban vigentes. Pero la Cámara había hablado de sentencia definitiva, Sabatella, de sentencia definitiva. El juez dictó una sentencia definitiva que no significa que esté en firme. Definitiva y firme no es lo mismo. La sentencia es definitiva y levantó las medidas cautelares. ¿Cuál fue la reacción del grupo? ¿Qué es lo que dijeron los representantes del Grupo Clarín en esta reunión? A ver, la opinión del Grupo Clarín la va a dar el Grupo Clarín. Yo doy... ¿Pero qué quedó en el acta? ¿Qué quedó en el acta? El acta es la entrega, la notificación del inicio de la transferencia de oficio y paralelamente la opinión del Grupo Clarín, que ustedes la conocen. ¿El grupo le tiene que entregar a la ASCA ahora los números? ¿Cómo que tiene que pasar? Nosotros le hemos entregado un listado de licencias, digamos, un listado que tiene, por supuesto, todas las licencias y los bienes afectados al uso de la misma, y el grupo tiene que también contestar esto, y es el trabajo que estamos realizando. ¿Cuándo determina? ¿Qué plazo tiene para continuar? ¿Qué medios van a tener que desinvertir? Todo el proceso de transferencia de oficio son 100 días hábiles. Pero tiene varios pasos. ¿Empiezan cuándo? Bueno, acaban de empezar. Inicié la notificación. Acaba de empezar
Lo que hicimos hoy es notificar, por lo tanto, acaba de empezar la transferencia de oficio de las licencias afectadas al grupo, tal como dice las disposiciones del APCA y la ley vigente. De acuerdo a la Cámara no, Sabatella. De acuerdo a la Cámara no, porque tiene que haber sentencia firme. La ley está absolutamente vigente, es constitucional y no hay medidas cautelares vigentes. www.afca.gov.ar AFCA. Estamos poniendo en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Presidencia de la Nación.